¿Qué pasó? ¿Ya nació? No, todavía no ha nacido. Gracias a Dios. Escucha lo que estás diciendo, Esteban. A Dios no se le piden las desgracias y tragedias porque luego te las manda. Ese niño es una tragedia para esta familia. Desde antes de nacer. Se trata de tu hija. Menos mal que no dijiste que se trata de mi nieto. Porque escúchame bien, Elena. Ese niño jamás será mi nieto. ¿Oíste? ¡Jamás! Casilda, rápido. Deme más paños calientes. Sí, doctora. Mire, aquí los tiene, doctora. Esto no está bien. ¡Claro que no está bien! ¡Ya no soporto este dolor! ¡Ya sáquenme ese bebé! ¡No puedo! El bebé está atravesado, Guillermina. Si lo saco ahorita, puede salir muerto. Ahorcarse con el cordón umbilical. ¡Ay, no me importa! ¡No quiero ser yo quien se muera por este dolor! Tenemos que llevarte al hospital. ¡No, no me dejes! ¡No me dejes! ¡Sáquenme este bebé! ¡Ay, Casilda! ¡Ya, mi vida! ¡Sácamelo! ¡Respira, respira, mi amor! ¡Respira, tranquila! Sobre mi cadáver va a llevarse a mi hija a tener un hijo al hospital. Entienda, señor de la Vega, que la situación se complicó. No me importa, doctora Arce. Yo le pagué mucho dinero para que mi hija alumbrara aquí en mi casa. Si continuamos con esto, su nieto se puede morir. Ese bastardo no es mi nieto. Perdón, pero yo no puedo continuar con esto. Oiga, ¿a dónde va? Ya le dije que yo no voy a continuar con esto. No quiero saber nada. Ahora el futuro de su hija y de ese bebé está en sus manos. Lo siento. Esteban, hermano, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ve a la recámara de Guillermina. Sálvala. Sálvala, hermana, por favor. Salva la vida de mi hija. Sálvala a ella. Ese bebé no cuenta. Lo único que quiero es a mi hija. Porque yo sola no voy a poder. Sí, señora. Respira, respira. Empuja. Empuja mucho, empuja. Guillermina, haz mucha fuerza para que empujes fuerte, ¿ok? Casilda, agárrala bien. Vamos. Empuja, Guillermina. Empuja fuerte, fuerte. Empuja fuerte. Eso. Ya estoy viendo la cabeza. Está mal, está mal. Mira, empuja, mi amor. Ya está saliendo. Ay, Dios mío. Ya salió. Ya, mi vida. Descansa. Pronto, Casilda. Envuélvelo. Sí. Fue una niña. Guillermina tuvo una niña. Doña Elena, la bebé no ha llorado. Más que la muevo, no reacciona, la niña no reacciona. Ay, nació muerta la pobrecita. Probablemente fue lo mejor. ¿Qué vida le esperaba con un abuelo y una mamá que no la querían? Tienes razón, Casilda. Tal vez que naciera muerta fue lo mejor. Vamos con Guillermina para ver si reacciona. La niña está viva. Gracias, Virgen de Guadalupe. ¿Qué vamos a hacer con ella, doña Elena? La vida de esta niña junto a su mamá y su abuelo va a ser un infierno. Tú tienes que llevártela. Pero, doña, tienes que salvarla. Mi hermano, si se entera que nació viva, la va a matar. Estoy segura que la va a matar. ¿Pero a dónde la llevo? A tu casa. Y yo te buscaré después. Anda, ve por la puerta de servicio para que mi hermano no te vea. Llévate a la niña antes de que Guillermina despierta y se dé cuenta de que la niña está viva. Anda, sálvala, por favor. Ah, Guillermina, ¿cómo te sientes? Muy cansada. Pues sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hija? ¿Dónde está el bebé? Te saliste con la tuya. ¿A qué te refieres? La niña. Porque fue una niña.
Nació muerta. ¿Y mi hija? ¿Guillermina está viva? Sí, se desmayó por el dolor del parto, pero vive. Es lo que importa. La otra, esa niña no existía. Nadie debe saber que existió. ¿Dónde está su cuerpo? Se lo llevaron a enterrar. ¿Qué dices? ¿No era lo que querías? ¿Que nos deshiciéramos de ese bebé? Pues te leí el pensamiento y me adelanté y se lo entregué a Casilda para que fuera a arrojar el cuerpo en... pues en los tiraderos esos de basura por donde vive. Ya todo terminó, hermano. Puedes estar tranquilo. La mancha de tu hija nunca se sabrá. Nada. Tienes que comer, hija, para que recuperes todas tus fuerzas. No quiero nada, no tengo hambre. Retírate, déjanos solos. Después regresas a limpiar. ¿Dónde está ese mugroso escuincle? Era niña, Guillermina. No me importa, ¿dónde está esa escuincla? Nació muerta. No puede ser, a mí me pareció que la escuché llorar. Estabas exhausta, hija, y pues eso, te pareció escucharla llorar, pero tu hija nació muerta. Sí, qué cosa tan espantosa es tener un hijo. La cosa más dolorosa que una mujer puede sentir. Ya todo pasó, hija. Tú tranquila. ¿Y ahora qué va a pasar, papá? Nada. Tú seguirás con tu vida. Regresarás de Suiza, de donde dijimos que te habías ido a terminar la secundaria. Pues sí, pero me faltó el último año, papá. No te preocupes, hija. Olvida lo que pasó. Tú fuiste la única víctima en todo esto. Olvídalo todo. Haz tu vida. Nada de todo esto existió, hijita. Gracias, papá. Muchas gracias. ¡Ay, qué rete chula estás! ¡Mira! Tienes todos los ojitos de tu mamá. Me muero de miedo de que el patrón se dé cuenta que me traje a la niña. No temas, Casilda. Mi hermano está convencido de que nació muerta y que viniste a enterrar su cuerpo a los tiraderos de basura que están aquí cerca. Ay, ni de broma hubiera sido capaz de hacer eso a esta criaturita. Ah, venga, acérquese a verla. Sí, no llora, no da problemas. Venga. No quiero verla. Pero, doña... No quiero verla, porque tendría que pelear por ella. Y es una pelea que ya está perdida, Casilda. Y tú sabes por qué. Pues sí, pero la criatura no tiene la culpa de eso que pasó. Lo sé. Pero este mundo es un mundo injusto. Y inmediatamente la van a tachar de que es así como... No. Ni lo quiera Dios, Jesús bendito. Tienes que quedarte con la niña, Casilda. Tú no tuviste familia, no tuviste hijos. Es tu oportunidad de ser mamá. Yo ya soy una mujer grande. Pero nada les va a faltar mientras yo viva. Recibirás un cheque cada mes. Te cambiarás a una casa mejor y le vas a dar oportunidades a esta niña. Las oportunidades que su abuelo y su propia madre le negaron. Por vida de Dios, por la Virgen de Guadalupe, quédate con ella. Bueno, está bien, doña Elena. Yo criaré a esta niña como si fuera mía. Gracias, Casilda. Dios te premiará. Bueno, me voy. Estamos en contacto. Ajá. Pues ahora sí que eres mi hija. Ay, y después de todo, ¿cómo te voy a llamar? Hubo una vez una princesa que se llamaba Diana. Sí, Diana. Te vas a llamar Diana. Yo no la veo nada bien, comadre Casilda. Ya estamos viejas, Lucha. Y ya son los achaques de los viejos. Pues sí, comadre.
Pero usted ha estado muy malita de su corazón últimamente. El doctor ya me dijo que tengo una angina de pecho. Ya no hay nada que hacer. Pero con todo y la angina, mi corazón está feliz porque hoy mi hija, Mirianita, terminó su carrera. Pues sí, pero usted ni siquiera tuvo fuerzas para ir a acompañarla a su ceremonia. No vaya a decirle nada a Diana, comadre, se lo suplico. No quiero que nada le ensombrezca el día de hoy. ¡Ya llegamos, mami! ¡Hola, doña Lucha! ¡Felicidades! No sabes lo padre que estuvo la ceremonia de entrega de reconocimientos en la universidad. Qué lástima que no me acompañaste, ma. Te acompañé de todo corazón, hijita. También extrañé mucho a la señora Elena. He aprendido a quererla como a una tía y me hubiera gustado mucho que me acompañara. Sabes que doña Elena es una mujer muy ocupada y cuando ella ve que tiene tiempo es cuando viene a darnos la vuelta. Diana se graduó con todos los honores. Fue la mejor fotógrafa de su generación. Y Alfonso como el mejor periodista. Oh. Voy a trabajar para pedirte que te cases conmigo y seas mi esposa lo más pronto posible. Oh. Lo mejor de toda la carrera fue que me enamoré de ti. Bueno, voy rápido a mi departamento para cambiarme de ropa e irnos a la fiesta. Sí, mi amor, yo también me voy a cambiar. Muy bien. Hasta luego, señora Casilda, con permiso. Creo que te vaya bien, muchacho. Bueno, con permiso, me voy a apurar. Ay. Pensaste que jamás me enteraría, Elena. Pero han pasado 23 años, Esteban. ¿Ya para qué remover el pasado? Dejaste viva a esa niña. Y no te lo voy a perdonar jamás. Era una niña inocente y no tenía ninguna culpa. Era culpable de todo. Y mi hija tenía razón. La escuchó llorar, como nos dijo. Sí, y Casilda se la llevó. Y todos estos años no les ha molestado para nada. Han vivido como si de veras estuviera muerta. Ya deja las cosas como están, ya. Esa niña es la prueba de mi deshonra. Y la deshonra de mi hija. No debió haber nacido jamás. Y encima, la he estado manteniendo con mi dinero. No, no es verdad. Soy yo quien la ha mantenido con el dinero que me corresponde. De la empresa editorial que nos heredaron nuestros padres. Será muy tu dinero, pero no pudiste ocultarme los movimientos de tu cuenta por siempre. Di con ellos con la última auditoría y descubrí tu secreto, tu mentira. Olvídate de la niña. No. Sigamos viviendo como hasta ahora. No. No, escúchame bien, Elena. No vas a disponer de un solo centavo más para dárselo a esa niña. Y mi hija no debe saber que ese monstruo sigue vivo. ¿Eh? No debe saberlo. Ya están en tu escritorio los pendientes a revisar para la próxima edición de la revista Rostro. Tú eres el primer pendiente que quiero tocar. Y Germina, apenas tenemos tiempo para cuando lleguen los bocetos de la siguiente edición. Que esperen. Para algo soy la directora de este editorial. Y yo decido qué encabeza la orden del día. Sabes que para mí tú eres mi prioridad. Eso siempre con tanta pasión que llegue este momento. Eso es lo que más me gusta de ti, Nicolás. Que tienes muy claro que entre nosotros no hay amor. Solo un intercambio. No solo es un intercambio, Guillermina. Me gusta mucho estar contigo. Y a mí también me encanta que tengas tanta hambre de poder. Yo tanta hambre de sexo. Porque yo te doy el poder y tú me das el sexo. Casilda, Esteban ya descubrió todo. Ya sabe que la hija de Guillermina vive y que ha estado a tu lado todos estos años. ¿Y cómo reaccionó? No, pues ya te imaginarás. Aunque logré convencerlo de que no hiciera nada en su contra, pero... yo creo que lo mejor es que ya no vaya a verlas. Tengo miedo de que me siga y descubra el lugar en donde están. Primero me mata a mí antes que ese señor Esteban le haga daño a mi niña, porque Diana es mi hija. Lo sé, Casilda. Yo misma he visto el amor con el que te has dedicado a Diana. Por eso estoy muy angustiada, porque ya no voy a poder seguirte depositando. No se preocupe, doña.
Mirianita ya es profesionista y va a poder sola conmigo y con todo. Si descuide yo, trataré de explicarle su ausencia, Diana. Hasta luego. Ay, no. No, no, no me puedes llevar ahora. Por favor. Casilda sufrió un infarto. Pero se va a recuperar. El caso de su mamá es muy grave. Mi deber como médico es advertirles que lo mejor es que llamen a sus familiares para que se despidan de ella. No, doctor, mi mamá no se puede morir. Doctor, no sabemos de ningún familiar de la señora Casilda. Solo son su hija y ella. También está la señora Elena, que nos visitaba de vez en cuando, pero solo mi mamá tenía su teléfono. Sería importante que la localizaran para estar prevenidos. Sí, doctor. Seguro mi mamá tiene anotado el teléfono de la señora Elena en alguna libreta. En algún lado mi mamá debe tener una libreta con los teléfonos anotados. ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí, por acá. A ver. Seguro en este folder debe tenerlos. ¿Y estos recortes de periódico? Guillermina de la Vega, directora de la revista Rostros. ¿Por qué mi mamá tiene estos recortes de Guillermina de la Vega? Dicen que es muy bueno que hayas pasado la noche, mamá. Pero no voy a pasar de esta recaída, mi hija. Es así, mami. Te vas a recuperar. Yo te voy a ayudar, ¿sí? Porque tú tienes que seguir conmigo. Voy a seguir contigo en tu corazón, mi hija. Con todo el amor por el que te crié desde que estuviste en mis brazos. Mami, intenté localizar a la señora Elena, pero no encontré ningún número de ella en la libreta que tienes guardada en tu cómoda. ¿Y viste lo demás que guardo allí? Sí, mami, fue inevitable. Y no te voy a negar que me llamó mucho la atención que guardaras estos recortes de periódico. No sé por qué tienes recortes de Guillermina de la Vega. Pero bueno, mami, luego entendí que en realidad esto a mí no me interesa. Sí, hija. Sí, es algo que te interesa y mucho. Mami, tranquila, no creo que sea este el momento adecuado para hablar de esto. No voy a tener otro momento. Descansa, mami, por favor, ya no hables, no te esfuerces. Ya tendremos oportunidad. No, hija. Es ahora. Oh, nunca. Y tú tienes que saber por qué guardo esos recortes. Tú eres la razón. ¿Yo? Sí. Porque esa mujer, Guillermina, es tu verdadera madre. Guillermina, es tu verdadera madre, pero ni ella ni tu abuelo te quisieron para evitar que de verdad te mataran. Se les hizo creer que habías nacido muerta para que vivieras. Yo te traje a vivir conmigo. Ellos
no te quieren, Diana. Si te conté la verdad es porque mi fin está cerca. No quiero que te quedes sola. Tienes que prometerme que no vas a acercarte a esa gente porque correrías grave peligro. ¿Y mi papá? ¿Tú? ¿Papá? Sí, mi papá. Ya me hablaste de mi mamá y de mi abuelo que me despreciaron desde antes de nacer. Pero ¿y mi papá? ¿Él tampoco me quiere? ¿Tú? ¿Papá? Mamá, mami, mamá, mami, mamá, por favor, reacciona, mamá. Doctores, por favor, doctores.